soy Angélica y nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Angie Miau y a otro martes de compras. En esta ocasión les voy a compartir algunas compritas acumuladas. La verdad, casi la mayoría han sido puras ofertas, por eso las he comprado de poco a poquito. Ya saben que ahorita pues no he podido hacer muchas compras por lo mismo. Y pues también algunos regalitos que me dieron por ahí. Ahorita ya les platicaré. Y bueno, sin más rollo, vamos a empezar porque creo que a pesar de todo sí acumulé un poquito de cositas. Y pues bueno, voy a ir agarrando conforme voy viendo. Lo primero que sale es de Waldo's. Miren, es este. Es un molde. Este, si no me equivoco, me costó como 15 pesos. Ya estaba en oferta. Por eso también me lo traje. Es de estos de cactus. Pretendo empezar a trabajar así con el yeso para pues también así vender figuritas y demás. Entonces este molde no lo utilizaré para hielo, déjenme lo voy a destapar. Miren, así viene, es de silicón, así trae 2, 4, 6, 8, 10, son 12, 12 cactusitos y luego todavía viene en forma de cactus. Está bien bonito, son cactus más chiquitos que los de Prichos. Entonces dije, bueno, mío. Fue la única cosita que me traje, ¿sabes qué? Fui. Pues ya saben que ahí a veces compro cositas de despensa. Entonces, bueno, dije, pues por 15 pesos no me voy a quedar tan pobre, vaya. Entonces, sería eso de Waldo's. Lo que sigue, pues son puras cositas de Prichos. Les voy a mostrar primero lo que no encontré en oferta. De esta colección de Pandicornio, me traje este soporte que es para celular. Yo utilizo más de otro tipo de soporte, que igual después trataré de nuevamente hacer una actualización de un video de las cosas que sirven de Prichos y no. Pero este no lo había visto, entonces me llamó la atención. Ya lo probamos y sí es útil, pero nada más sirve para el celular, no para la tablet. Entonces pues igual para que chequen el dato les digo, la verdad yo no lo había visto en ningún video de ninguna chica. Déjenme, lo voy a destapar. Y bueno, miren, aquí está. Entonces aquí pones el celular en los deditos. Sí cabe así acostado o parado. Y pues esto ya te sirve como para dar el soporte. Entonces yo quiero pensar que también esta parte puede servir como para que pongas también la tablet. No sé. Entonces pues sí me gustó mucho. Más que nada porque viene resistente. Porque ya los otros soportes mi hija ya se los echó prácticamente. Entonces pues este nos va a servir, este sí me costó 20 pesos a su precio regular. También lo que compré a precio regular fue, ya les digo, estas cositas las he comprado de una por una, la verdad. Fue estos que creo que los había visto en un grupo, no los voy a destapar porque todavía no los voy a utilizar, pero obviamente van para mi estación de café. Yo cuando los vi en el grupo, no me acuerdo si en el de I Love Prichos o lo mostraron en el grupo de WhatsApp de I Love Prichos, que es el mío, que ahí tengo el enlace ahí abajo, para los de San Luis Potosí Capital, ahí nos compartimos. Dije, yo los quiero, entonces como los vi, dije, de una vez me los llevo porque no sé si van a volar, aunque después volví a ir y había, pero dije, no me voy a arriesgar. Igual si más adelante los llego a encontrar en oferta, los vuelvo a comprar, porque la verdad, miren, vienen en forma de taza de café. Entonces igual me falta espacio para mis tazas, así que si tengo la oportunidad de volverlos a comprar, aunque sea precio regular, voy a comprar otros. O si de pura coincidencia los alcanzo en oferta, también los volveré a comprar, porque sí quiero hacer como otra para colgar tacitas y que vayan en forma de tacita de café. Así que me encantaron la verdad. Así que son los percheritos. Bueno, y estas cositas sí son de oferta, no todas las compré juntas. Miren, les voy a mostrar. Estas sí las compré juntas, junto con estos. Estos son unos guantes. Ya estaban necesitando guantes para jardinería. De haber sabido que estaban en oferta, me costaron 10 pesos. Hubiera traído otro par, pero ya estaba en caja y ya me era muy difícil salirme de la fila porque a la bodega donde yo voy se junta horriblemente la gente. Entonces dije, si me salgo de la fila, pues para ir por otros guantes, pues no, ya no voy a alcanzar a hacer otras cosas. Porque yo siempre entro primero a Prichos, me llevo lo que más o menos voy a querer, pues también para ir a verificarlo ahí en el checador, ya saben. Y ya después de salgo pues a la caja y ya no me pude regresar por otros guantes porque entro yo sola a la bodega. Si estuviera mi esposo le diría, cuídame aquí el carrito en lo que voy por otros guantes, pero pues no se pudo, así que pues ni modo. Por lo pronto dije, bueno, me van a sacar el apuro, aunque pues si vienen delgaditos, no les puedo decir que son de la mejor calidad, la verdad. Siento que los que me daba mi mamá, porque ella trabaja en fábrica, son mejores.
pero igual pues sí me van a ayudar a protegerme un poco. Me quedan grandes, de estos vienen en mi talla. Dije, los voy a probar a ver qué tal me duran. Entonces, pues bueno, en oferta, pues mucho mejor. Nada más que estos sí no los verifiqué, porque pensé que costaban 20 pesos. Les digo, si haber sabido, pues los hubiera checado y me hubiera traído de más, porque en el Pricho no estaban marcados en oferta. Y estos, de hecho, eso los compré en Acceso Norte, ya me acordé, sí es cierto. Estos los compré en la Bodega Aurrera de Reforma. Son estas así notitas con su calendario. Compré 3 porque estaban en 5 pesos. Igual yo sé que el calendario ya es pasado y todo, pero me sirven mucho estas notas para ponerlas en el refri. Ya ven que estas tienen imán. Entonces esto es lo que me va a servir más. Esto lo puedo reutilizar para la Bullet Journal. Con un mes que coincida, ya nada más le quito esto de aquí arriba y puedo pegar nada más el puro calendario. Ya ven que siempre cada año se repiten a veces los días en ciertos meses. Entonces, pues ahí las estaré reutilizando. Y estas, pues por lo pronto para la cocina, miren. Este es un diseño, así que no los voy a estar destapando. Trae como unas ollitas. Ahí está. El que sigue, este es como una checklist. Pero se alcance a ver. Ahí está. Trae como para que vayas marcando. Y trae otro diseño de calendario. Miren. Luego esta viene como más tropical. Entonces estas notitas me van a estar sirviendo mucho para hacer la lista del súper. Ahí para pegarlo en el refrigerador. Así que por eso dije, bueno, me las traigo. Esto otro de Prichos lo compré en la de Acceso Norte esta última vez que fui por mi despensa. Déjenme, uy, va a ser mucho escándalo las bolsas. Porque también estaban en super oferta en 5 pesos. Miren lo que encontré. Estos lentes. Encontré también estas bolsitas que son de las de las bolsas de lavado, las grandes. Y es que en sí decía 10 pesos que estaban en oferta. Y ya cuando pasé a la caja estaban en 5. Y dije, uy, de haber sabido me hubiese traído más. Déjenme las voy a destapar ahorita. Y también junto con esta funda para traje. Esta sí estaba marcada en 5 pesos, pero era la única que había. Déjenme se los destapo para que lo vean mejor. Y bueno, miren, así vienen los lentes. Miren qué bonitos. Lo que me encanta es que son bien combinables. Hoy sí cambio al... tengo aquí la luz. Y la verdad, miren, sí hasta veo cafecito. Me arrepiento, la verdad, nada más me traje unos. Ya necesitaba lentes, dije, me hubiera traído más porque la verdad sí me han salido bien los lentes. Pero pues no sé por qué nada más me traje unos. Y eso que me costaron 5 pesos. Entonces, pues bueno, ya ni modo. Al menos tendré otro diseño nuevo. Y este es el de para guardar trajes. Miren, así viene. Creo que ya anteriormente, no recuerdo si ahí había comprado. No, creo que no. Porque este, miren, viene súper, súper delgado. No sé si se alcance a ver, pero miren, yo de aquí sí me veo así a la cámara. Creo que sí se alcanza a ver que se transparenta. Viene muy delgadita porque creo que yo esto los había llegado a comprar en Waldo's. Entonces, de cierto modo, está bien haberlos comprado en super oferta porque sí se transparentan. Así que no sé qué tan durables salgan. Ya estaré viendo porque sí necesito para algunas cositas que voy a guardar. Pero por lo pronto creo que estuvo bien haberlo comprado en esa super oferta. Porque la verdad creo que no viene de muy buena calidad. Así que no creo que dure mucho, la verdad. Y acá la bolsa de lavado. Miren, es esta. Nada más destapé una ahorita. Miren, viene así grandecita. Esta igual no sé si les voy a utilizar las dos porque le había dicho a mi mamá que le iba a dar alguna, pero no pensé que vinieran tan así grandecitas, porque a mí me sirven a veces más las chiquitas porque guardo así como ropa interior y demás, casi blusas delicadas no meto a la lavadora, pero igual pues la estaré probando a ver qué tal. Este se ve de un mejor material, así que pues bueno, estaremos viendo a ver qué tal. Esta es en color rosita y esta es en color así como un azulito. Pues me vine contenta con mi compra. Y bueno, de las tiendas de chinos, ahí sí compré unas cositas. En la de Pasaje Bocanegra
Me tocó la suerte otra vez de encontrar collares en 6 pesos. Compré este modelo. Miren qué bonito. Estos igual si no me los quedo yo, son para unos detallitos. Está bien bonito, miren. De hecho, y nada más porque no lo quiero destapar, pero miren, se vería muy padre así con esta. Está muy bonito. Pues por 6 pesos, ya nada más le pongo su protección ahí para que dure un buen rato, si es que me lo quedo yo. Pero miren qué bonito, la verdad. También compré este otro, pero fíjense que tengo la duda si este ya lo tenía. No me acuerdo, pero igual les digo que si no, pues son para detallitos que pienso dar. Entonces, pues ahí está, por 6 pesos también. Este venía en su bolsita, solo que pues ya saben que se la quité porque es de esas mega chismosas. Y eso fue lo que compré en las tiendas de 6 pesos. Por acá tengo este que... este sí me lo regalaron. Acá una vecina. Es este cactus. Ella vende Avon. De hecho, miren, no lo he destapado. Vamos a ver cómo viene. Y bueno, así viene. Miren qué bonito, la verdad me gustó muchísimo. Es pequeño. Así que este lo estaré utilizando yo creo que para mi tocador. Había pensado utilizarlo de... pues para macetero, pero la verdad no quiero que se me eche a perder tan pronto. Así que, pues bueno, lo estaré utilizando para mi tocador. Esperemos también ya pronto. También, por último, compré también en Bodega Aurrerá, pero este ya tiene más tiempo. Es que esta compra la tenía ahí rezagada de las compras anteriores y no me acordaba, sino que anduve acomodando unas cosas y de repente aparecieron, miren, estas cositas. Compré un paquete de hierbas y flores para té, que se supone que trae menta, manzanilla y hierbabuena, árnica y jamaica. Son para sembrar. Igual estas ya en un futuro, ya nada más que acabo de organizar mi jardín. Ya les dije que pues tengo ese proyecto de vender, entonces pues estas semillas me van a servir. No recuerdo el precio, la verdad. También compré este paquete de flores para el Día de Muertos. Este se pone que contiene mano de león, cempasúchil grande y flor de nube. Son las típicas acá en México para los Día de Muertos. Por último, también compré semillas de soya para germinados. Dice que sin tratamiento. Entonces estaría esto. Entonces dice que rinde hasta 180 plantas. Entonces pues sería esto. También en una tienda ya cerca, pues fuimos hace unos días a visitar pues la tumba de mi abuelita. Entonces había una tienda así como de plásticos y eso ahí cerca. Y compré este fertilizante, aunque ya viene destapado porque le regalé un poco a mi mamá. Dice fertilizante inorgánico granulado. Dice que contiene nitrógeno, fósforo y potasio. Y esta bolsita, no sé cuántos gramos contenga, pero tenía un poco más. Me costó 10 pesos, así que súper barato. Y dicen que ellos lo fabrican, porque también fabrican productos de limpieza y no sé qué más. Entonces... pues por eso me lo traje, porque pues no pensé que fuera a conseguir un fertilizante tan barato. Así que pues me emocioné. Porque de hecho creo que las florecitas, las plantas de flores sí necesitan fertilizante. Así que pues bueno, empezaremos con eso. Este me lo regaló mi mamá. Bueno, me lo compró mi mamá ese día. Es una planta colgante. Bueno, una planta. Un macetero colgante. Miren, es este. Está muy bonito y la verdad pues se me hizo bien de precio. Miren, todo aquí lo trae 26 pesos, así que este me lo invitó mi mamá. Me gustó mucho, de hecho espero que cuando tenga vuelta nuevamente sí llevar algo de dinerito para comprar, porque tenía macetas de variedad de precios y esta me gustó mucho. Así que pues esta ya la estaré poniendo, yo creo que enfrente de mi casa, una planta colgante así bien bonita. Bueno, y por último, pero no menos importante, de hecho le quería agradecer muchísimo a Carla, una suscriptora que me contactó para regalarme unas cositas. Pues sí, yo sé, son unas cosas de segunda. De hecho me preguntó que si no me molestaba, le dije claro que no. Dicen por ahí, la basura de uno es el tesoro de otro. Aunque realmente esto no era basura, hay cosas de verdad en excelente estado.
De hecho, ella calza creo que del número 3 y pues yo sí calzo más grande, pero le comenté que pues sí, los zapatos que tenía, pues viera más o menos cuáles eran de acuerdo a la edad de mi hija y pues igual que me los pasara. Y pues casi la mayoría le quedaron, pero eso sí, ya no los tengo aquí porque mi hija ya algunos los trae en uso. Y otros pues los guardé porque le quedaron un poquito grandecitos, así que pues bueno, ya tendrá zapatitos para rato. De hecho, la blusa que traigo ahorita también es de las que ella me regaló, aunque pues ahorita no tengo pues bra negro ni tampoco así un top negro, así que pues ahorita lo estoy utilizando así, pero está muy padre. No se los muestro más abajo porque les digo, ahorita no traigo una blusita abajo, pero miren, está bien bonita, es de estas de como de velito. Y abajo trae como encaje, está muy, muy, muy padre. Bueno, y aquí tengo algunas cosas, no todo, la verdad, porque hay una ropa que pues ya la eché a lavar. Y pues ya ven que ahorita en estos días ha estado lloviendo, así que no les podré mostrar todo, pero sí una parte. De los huaraches, la verdad, están bien bonitos todos. Me mandó huaraches, tenis. De verdad, lamenté tanto no calzar del mismo número que ella, porque están bien bonitos y en excelente estado, se los juro que parecían nuevos. Pero bueno. Vamos a mostrarles aquí algunas blusitas. Miren esta. Hay unas cosas que, de hecho, le comenté a ella que las voy a modificar porque vienen en talla así como más chica y a mi hija le quedan, entonces las voy a modificar. Y esta está muy bonita. Estas me gustan mucho para andar aquí en la casa. Miren esta también. Es otra playerita. Miren así. Con un patín. Esta. Ah, ya me acordé. Esta es de tirantitos. Miren, nada más que creo que está al revés. Sí, miren, la tengo al revés. Es que les digo, algunas cosas ya las lavé. Yo pues sí, igual a la que traigo puesta. Pero justo se le ocurre llover cuando pues cuando decido querer grabar, vaya. Miren. Esta tiene brillantitos. Esta es una de las cositas que se va a quedar mi Dory porque me encantó, se los juro. Y a mi hija también le gustó muchísimo. Es como... bueno, es un chalequito. Pero miren, así de florecitas. Y este le quedó re bien. Entonces con una playerita abajo, además, miren. Le queda bien bonito porque hasta tiene su gorrito. Miren, está bien bonito, bien bonito. Entonces, como a ella le gustó mucho, miren, así viene debajo. Y le quedó re bien. O sea, le quedó aguadito, pero se le ve muy bonito. La verdad, sí me gustó muchísimo para ella. Cuando lo vi, dije, ay, para ti, Midori. Ah, miren, también venía esta faldita. Esta sí me quedó a mí. Y esta sí me gustó. Porque, bueno, ahorita con el calor, Dios... Y miren, de hecho esta me la pensaba poner para grabar estos videos, pero resulta que no me fijé, la lavé y miren, se arrugó mucho. Entonces es de estas que se arrugan y ya no me la puse, pero me encantó esta. Es de mis favoritas. O sea, todo me gustó, pero es de mis favoritas, de lo que a mí me quedó, la verdad. Esta también es una que pienso modificar para mi Dory porque está larguita, es como un blusón. A ver, déjenme... ah, así viene el derecho. Pero miren, tiene como cuello así muy abierto. Entonces nada más pienso como agregarle como un resortito atrás para cinturarlo más, para que lo use mi hija como vestido. Yo a veces así le hago con mi ropa, con la que ya no me quedó, ya después de mucho tiempo, y así se lo modifico a mi hija. Miren, de hecho este también ya lo usé. Este lo utilicé con una blusita de tirantes, este suétercito fue de mis favoritos también, miren. Viene así como con estos adornitos. Me gustó muchísimo porque ya necesitaba hace mucho un suétercito de estos. Porque yo a veces traigo blusitas de tirantes, pero ya ven que ahorita con el solazo se anda uno quemando todo. Los brazos horribles, entonces ese suétercito está súper bien. Ah, miren, también me mandó varios saquitos de estos, este es uno de ellos. Este sí me lo voy a quedar yo, también.
Me gustó mucho. Parece así chamarrita. Este, ay, no dice qué talla es, pero mira, está bien bonito. Me gustó mucho también. Bueno, todo me gustó, la verdad. Ay, déjenme, subo aquí la bolsa porque no alcanzo. Miren esta blusita también. Como que a ella le gustaban mucho, o le gustan más bien las de holancitos hacia abajo. También está muy bonita. Esta me gustó mucho también. Ay, a cada rato digo me gustó, ¿verdad? Es que todo me gustó, la verdad. Y miren este. Este también fue de mis favoritos porque es así como una blusita para usar encima de otras blusitas. Entonces me cayeron estas cositas de perlas. La verdad, cuando ella me dijo, así como que le daba pena. Pero no, a mí no me importa porque, en serio, de verdad a veces dejamos ropa en tan buenas condiciones y luego ahí la andamos tirando o demás. Yo a veces he batallado mucho para vender mi ropa. También dejo ropa en excelentes condiciones. Entonces, pues a veces la gente no quiere pagar lo que es por esa ropa. Entonces, si encuentras a alguien que de verdad la necesite, pues qué mejor. Miren, esta está bien bonita. También tiene así como lancito abajo. Me encantó el corte de aquí arriba. Y está. Igual, tal vez algunas sí les voy a hacer algunas modificaciones. Miren esta también. Es igual de holancitos. Ay, es que aquí la bolsa. A ver, creo que... Ah, miren, creo que aquí vienen otras dos. Ahora sí que son los ejemplos más o menos de lo que me dio. Les digo, era mucho más. Y los huaraches. Ah, miren, esta. Es transparente. Esta también me gustó muchísimo. Esta también es de las que voy a quedarme yo. Porque está también con una blusita abajo, con un topcito. O sea, bien bonita. Y esta otra también es de esas transparentes. E igual también la estaré utilizando con un topcito abajo. Miren qué bonita. Me gustaron mucho, mucho. Creo que esa está al revés, ¿va? Sí, está al revés. Pero así es. Bonita para este calor. Súper bien. Y por último, de estas incluía una latita que también, esta es para mi Dory, ahí para que meta sus lápices. Ay, esta le fascinó a mi Dory. Yo primero pensé que eran unos tenis y luego ya voy viendo y es una lapicera, miren. Aquí trae su cierrecito. Está pero bien bonita, pero esta yo digo que viene nuevecita, miren. No se ve ni maltratada, nada. Está bien bonita. Esta es la que más le encantó a mi Dory. Anda bien emocionada. Me dice, ¿ya vas a grabar para que ya por fin me des mi zapatito, mi tenis? Miren, este monederito. Este igual yo creo que también se lo va a quedar mi Dory. Que ya a veces usa así esos chiquititos. Ah, esta es la lapicera también. Esta todavía no sé si se la va a quedar mi Dory o no, porque les digo, yo a veces utilizo estos estuches para guardar así mis cositas del baño, así como mis depiladoras o secadora. Bueno, aunque ahorita no necesito secadora, pero sí tengo. Entonces, esta está bien bonita. También, ¿qué viene? Ah, sí, miren. Estas bolsitas, ay no, yo me enamoré, me enamoré, me enamoré. Miren esta. No tengo en este color. Y está grandecita, la verdad. Viene con su bolsita aquí. Acá adentro creo que no trae bolsa. Viene así con su forro. Pero por la parte de atrás trae bolsa. Digo, trae, sí, bolsita. Miren. Y es así de asita, así más larguita. A mí me gustó muchísimo. La verdad, me encantó, me encantó. Ya tendré más bolsitas. Esta. También son así como más casuales. Miren qué bonita. Es así como de estas de lona. Y trae así como un corazoncito, pero es como un llavero. Pero hagan de cuenta que es reversible. Miren, se voltea y tiene otro diseño. Entonces así ya lo traes luciendo así porque de hecho el cierre no lo puedo cerrar.
Yo digo que es así porque sinceramente no lo veo como mucha utilidad de bolsa, porque pues prácticamente le cabe el cojincito nada más. Entonces pues no sé, si no corrígeme Carla, pero miren, está bien bonito. De hecho pues ese corazoncito lo puedes cambiar para otra bolsa. Y el forro, miren cómo viene. Yo quiero pensar, fíjense que no será esto reversible, oigan. Ay, no sé, porque tengo la duda, porque miren, el forro viene muy bien. No sé si el corazoncito sea para eso, quién sabe. No, no creo, porque miren, aquí viene la etiqueta. Entonces no es reversible. Pero no importa, viene muy bien. Miren, súper bien. Me encantó, la verdad. Lo mejor de todo es que como viene en combinación así de color gris, quiere decir que la puedo combinar con algo gris también. Sí, está muy bonita. Por último, esta. Que la amé demasiado. Miren, es un pandita. Y estas mochilitas a mí me encantan. Tengo así, creo que esta ya sería la tercera. La verdad son súper útiles. Yo que a veces ando comprando mandado y demás. Esto para mí es súper útil porque en serio, el traer a veces como la bolsa aquí de este lado no es muy cómodo, y traer mochila es más cómodo. Miren, estoy aquí en las bolsitas. Una bolsita. Y aquí enfrente también trae una bolsita. Miren, esto prácticamente está nuevo. Está bien, bien, bien bonita. Miren. Ay, no, la verdad la amé. Muchas gracias, Carla. De verdad te lo agradezco muchísimo. Yo tenía que mostrar esto en video porque de verdad me dio mucho gusto. En primera, pues haberte conocido. En segunda, que me hayas considerado, la verdad, para darme estas cositas. Yo lo aprecio demasiado. Les digo, yo no soy una persona fijada. Le comenté a ella que de hecho yo crecí y me daban la ropa de mis primas. También, por ejemplo, tengo una tía que vive allá en Saltillo. Siempre que voy me regala ropa. La otra que vive en Cuernavaca igual. Entonces siempre son la ropa de mis primos, bueno, de mis primas, perdón, que ya dejaron. Entonces a mí de verdad no me ofende que me den ropa de segunda, porque como les comento, a veces dejamos en ropa en tan buenas condiciones que a otra persona le puede servir. Entonces de verdad, muchísimas gracias, Carlita, lo aprecio muchísimo, de verdad, que me hayas dado estos detallitos. Ahorita pues nos ayudaron mucho, sobre todo a mi niña, que ahorita yo no le compro muchos zapatos porque ya ven que pues ellos van creciendo. Ahorita ya calza del 3, no lo puedo creer. Entonces pues ahorita tiene zapatos para un buen rato. Y bueno, eso sería todo. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si es así, los invito a darle like, a suscribirse, a seguir compartiendo para que siga creciendo esta familia. Y sobre todo que no se les olvide activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Y como siempre, yo me despido deseándoles un excelente día. Hasta luego.